Misiones, ¿no? Después a la provincia de Misiones, que es el Instituto Superior Antonio Ruiz de Matulla. Buenas tardes, chicos, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos acá con los demás institutos. En este caso nos tocó pasar, digamos, la tarde con las últimas universidades. Y bueno, tenemos para brindar un montón y variadas carreras y demás. Y bueno, estamos esperando que los chicos pasen, digamos, y se instruyan un poco. Tenemos folletitos para todas las carreras. Y estamos a la disposición de las personas que van viniendo, los chicos que vienen del interior, también vienen de otros países, me dijeron que vienen de Paraguay, de Brasil. Así que estamos a la disposición de las personas que quieran pasar a preguntar. Más o menos, ¿cuántos chicos van preguntando las carreras? Por ejemplo, audiovisual, biología. ¿Qué es lo que piden más los chicos? Generalmente lo que más piden los chicos, en particular, es educación física. Por ejemplo, educación física, matemática, psicología, nivel inicial. Por ahí nosotros que somos de historia, bueno, claro, nos dejan pasar un poco por alto, pero bueno, nosotros agarramos y les damos todas las ofertas para que los chicos puedan justamente poder elegir alguna carrera en particular, justamente porque ya que el Montoto tiene profesorados, tecnicaturas, entonces justamente le damos a los chicos la posibilidad de que ellos puedan elegir. Sí, igual más allá del tema de las carreras, nosotros estamos para brindar, porque sabemos que el Instituto Montoya tiene para brindar muchas cosas, no solo por la carrera que elijan. Somos de historia, pero si pregunta por educación física, el instituto en sí es lo que brinda algo muy bueno, así que por eso estamos felices de que pregunten más allá de la carrera que sea en particular. Más o menos, ¿cuánto porcentaje de chicos preguntaron hoy por la carrera, por ejemplo, educación física? Educación física y casi el 50% va preguntando, le interesan muchísimo los profesorados y el Montoya tiene un abanico muy importante de profesorados y de carreras terciarias también. Más o menos, ¿cómo se hace para ingresar al Montoya? Bueno, es muy fácil, digamos, uno se acerca, en este caso que estamos acá, le brindamos un folleto, tenemos la fecha en la que los chicos pueden preguntar, las cosas que tienen que traer, y es muy fácil, ¿no? Van simplemente con el instituto, ya sea porque tenemos dos sedes, ¿no? Tenemos la sede acá en el centro y la sede del campus, y los chicos se acercan ahí y preguntan, llevan el tema de los títulos, algo muy simple para entrar, y los aranceles, digamos, son bastante accesibles, el tema de las carreras profesorados. Así que es bastante accesible y bastante fácil, digamos, para poder entrar a las carreras, inscribirse. Tenemos la página que brindamos los folletos, así que ahí tenemos toda la información necesaria. ¿Cuál es la página? La página, mira, te la digo. Tenemos el correo y la página, digamos, es www.ispam.edu.ar. Eso ya los chicos cuando pasan lo tenemos en grande acá, ¿no? Para presentarles. Entonces, bueno, y después también tenemos un correo, por si los chicos quieren entrar ahí, digamos, y preguntar particularmente. Que el correo es prácticamente inscripciones, tenemos también el dorado, ¿no? Inscripciones del dorado, @ispam.edu.ar. Y en ese correo, digamos, los chicos se informarán de lo que quieran y preguntar particularmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por pasar.